Puebla, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. El gobierno del Estado y Nacional Financiera pondrán en marcha el programa de reactivación económica con el fin de aumentar las opciones de crédito para las empresas de Guanajuato. A través de fondos Guanajuato de financiamiento, el gobierno estatal aportará 100 millones de pesos, mismos que Nafin lo multiplicará por casi 15 veces para contar con una bolsa de 1.478 millones de pesos. Quienes accederán a este apoyo son las micro, pequeñas y medianas empresas dadas de alta como personas físicas con actividad empresarial, que cuenten con cédula de validación emitida por los gobiernos federales y estatal, así como de Nafin. 2. Con la entrega de lavabos de acero inoxidable y paquetes de limpieza, la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable refuerza la seguridad sanitaria en los tianguis y mercados de la entidad. El objetivo es fortalecer las medidas sanitarias a fin de que los comerciantes realicen sus actividades de forma segura y que los consumidores sientan la suficiente confianza al realizar sus compras. De esta forma han sido beneficiados más de 65 mil comerciantes de los más de 100 mercados y 400 tianguis distribuidos en todos los municipios del estado. 3. Como parte del décimo aniversario del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña del Fórum Cultural Guanajuato, se transmitirá del 6 al 21 de junio el primer festival de ópera online. En esta primera edición del festival se difundirá a través de la fanpage del teatro 6 producciones operísticas de gran calidad como La Traviata y El Trovador de Giuseppe Verdi, además Carmen y el Doctor Milagro de Georges Bizet, La Flauta Mágica de Mozart y Tosca de Giacomo Puccini. 4. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió la donación de 300 caretas por parte de la empresa Grupo Modelo. Este equipo será destinado al personal operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública para sus actividades en este periodo de contingencia sanitaria por el COVID-19. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima.